Hola amigos, sean bienvenidos una vez más al torneo de Wall Mountain. Yo soy su anfitrión Lobo Castengrass. Hoy les traigo la segunda ronda del primer grupo, que son los Mazo. Resumiéndoles, podemos ver la tabla de puntuación. Que va liderando el señor Mempio Martínez con 18 puntos. El señor Mass Power con 11 puntos. Tenemos al señor Nelson Torino con 4 puntos. El señor Jack Travis con 3 puntos. Vamos a la partida y arrancan. Mass Power toma la delantera, seguido de Jack Travis. Entran en la curva triple. Mendy toma la delantera, su auto queda atravesado. Pero vemos cómo logra dominar su auto y lo endereza. Entra haciendo un trompo en la antepenúltima curva y llega sin ningún problema a la meta. Seguido de Nelson Torino. Vemos la repetición de la cámara de la segunda curva, como ya Travis pierde el control y se voltea. También vemos como Mass Power quedó atrapado en el muro de la segunda curva. En la última curva vemos como el señor Memphis se lleva la victoria. Y la tabla de puntuación dice 5 puntos para Memphis Martínez, 0 puntos para Mass Power, 3 puntos para Nelson Torino y 0 puntos para Jack Travis. Bueno, vamos a la partida y sale. Van muy parejos, pero Memphis toma la delantera en la curva triple. Entra a la segunda curva, quedó atascado mientras Jack Travis aprovecha y toma la delantera haciendo trompos. Entra en reversa en la antepenúltima curva y se lleva la victoria, seguida de Nelson Torino. Cortesía de la cámara de seguimiento, observamos cómo Memphis Martínez quedó volteado y Mass Power quedó atravesado. La repetición de la segunda curva, vemos cómo Memphis lleva la delantera, pero es superado por Jack Travis. La última curva vemos como ya Travis asegura la victoria y de paso vemos como los demás corredores batallaban entre ellos, dando el resultado de un volcamiento del señor Memphis y el atascamiento de Mass Power en la curva. La tabla de puntuación dice 0 puntos para Memphis Martínez, 0 puntos para Mass Power, 3 puntos para Nelson Torino y 5 puntos para Jack Travis. La primera victoria de la noche del señor Jack Travis. Vamos para la partida y arranca. Jack Travis toma las delanteras, entran a la curva triple. Jack Travis se voltea y Memphis Martínez escapa de sus oponentes. Entra y sale haciendo trompos en la antepenúltima curva y logra la victoria de la tercera carrera de la noche, señoras y señores. Cortesía de la cámara de seguimiento, observamos cómo quedó el coche del señor Travis volteado y Mass Power se le frenó su auto en plena curva. En la repetición de la segunda curva vemos cómo fue el accidente del señor Jack Travis y cómo fue la fuga del señor Memphis Martínez directo a la victoria, seguido del señor Torino. En la última curva observamos cómo Memphis se lleva la victoria de la noche, seguido del señor Torino. La tabla de puntuación dice 5 puntos para Memphis Martínez, 0 puntos para el señor Mass Power, 3 puntos para el señor Nelson Torino y 0 puntos para Jack Travis. Cuarta y última carrera, todos parejos salen en la curva triple, pero Memphis toma la delantera mientras Mass Power lo persigue.
pero en un parpadear toma la delantera, dejando completamente a los demás rivales atrás, tomando la última curva, seguido de más power que entra en reversa y se lleva el mayor triunfo de la noche, mientras Jack, Travis y Nelson Torino quedaron más accidentados. Por fallas técnicas no tenemos la cámara de la segunda curva, pero aquí podemos observar en la cámara de repetición de la última curva cómo fue el accidente. El señor Mass Power logra salir ileso y entra en reversa, celebrando su segundo puesto. La tabla de posición dice 5 puntos para el señor Menfi Martínez, 3 puntos para el señor Mass Power, 0 puntos para el señor Nelson Torino y 0 puntos para el señor Jack Travis. Bueno, y el resultado de la segunda ronda es 15 puntos para el señor Memphis, 3 puntos para el señor Power, 9 puntos para el señor Torino y 5 puntos para el señor Travis. Podemos ver los resultados. La primera ronda del señor Memphis Martínez se llevó 18 puntos. La segunda se llevó 15. El señor Mass Power tiene 11 en la primera ronda, 3 en la segunda. El señor Nelson Torino tiene 4 en la primera, 9 en la segunda ronda. Jack Travis tiene 3 puntos en la primera ronda, 5 puntos en la segunda ronda. Bueno amigos, esta es la segunda ronda del grupo Mazo del torneo Wall Mountain. Muchas gracias por acompañarnos en el torneo Wall Mountain. Recuerden, quien les habla, Lobo Gaston Garage. No olviden suscribirse y compartir el canal. Hasta un próximo video.